Matt Lovenfuss, un ciudadano de la costa norte de Nueva Gales del Sur, en Australia, salió a echar un vistazo después de tremendo aguacero y comprobó que millones y millones de arañas se habían arrastrado del suelo inundado y habían tomado su casa como refugio. En otro punto del país, Katy Cox se encontró con una araña cangrejo gigante en su casa, le tomó fotos y la subió en una página de arácnidos para preguntar en el foro qué tipo de araña era. En ambos casos, no hubo sorpresa ni pánico, solo la curiosidad de conocer cómo se llama el arácnido que continuamente invade sus hogares cuando llueve. No se sorprenden porque es un fenómeno que se repite y tiene que ver con los temporales. La lluvia inunda los suelos donde viven las arañas y éstas se arrastran a lugares altos para no morir ahogadas. La araña cangrejo gigante o huntsman es inofensiva para el ser humano. Ciertamente desarrolla una carga de veneno, pero es inocua. Esta especie prefiere vivir debajo de piedras, cortezas, vegetación, troncos. Por eso son tan comunes al interior de los hogares, escondidas en resquicios. Salí a echar un vistazo y eran millones de arañas. Todas las arañas se arrastraron hasta la casa, comentó Lovenfuss. También aseguró que no solo son las arañas las que se han visto escapando de las inundaciones. Cuando el agua sube, las serpientes también suben a los árboles o se esconden en las terrazas. Here's a spider update from yesterday. We're in the backyard now. La doctora Lizzie Lowe, aracnóloga de la compañía de investigación independiente César Australia, dijo que era común que aparecieran enjambres de arañas durante las inundaciones, pero solo en ciertas épocas del año. La experta recomienda no atacarlas, no echarles insecticida ni deshacerse de ellas. Son excelentes cazadoras de insectos. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Denek Insunza.